circulan y está obstaculizando la vía de un carretero, un carro quiere avanzar, ahí sí se la coge y se la pone allá. Sí, necesidad de hacer fotografías, no nada de esas cosas. ¿Es verdad lo que dice que si es que le pisa o le mata una tortuga van presos? Aquí ha habido 1, 2, 3 casos, uno en proceso, el último. Un pelícano fue atropellado y esto se viralizó. Las reglas del parque son muy claras acá, de cumplirlas, algunos no lo hacen. O tratan de evadir zonas, etcétera, de control. Entonces, un pelícano fue aplastado por un taxi en la zona céntrica, en el malecón principal. El video era muy claro de observar y entender que tuvo la culpa directa, porque tenía chance de observarlo muy bien. A él lo sancionaron con más de $5,000. Y con salarios mínimos vitales establecidos por multa que se tiene que aplicar. El Parque Nacional entra un proceso administrativo hacia el infractor y lo sanciona, lo multa y hay prisión. En este caso no creo que se dio prisión, sino solo la multa. Todavía está algo medio, se podría decir, dócil, no muy sancionatorio o drástico como debería ser. Entonces, segundo caso, una tortuga, un bus, la pisa una tortuga, quiebra su parte de su carapacho y esa tortuga, los veterinarios del parque se hicieron cargo. No sé hasta ahora cómo esté, si moriría o vivirá aún, pero hay una red de respuesta rápida cuando hay algún caso de aquellos con el Parque Nacional. Entonces, siempre tratan de proteger, ¿no? Siempre, siempre en este parque. Entonces, esa tortuga, bueno, le sancionaron a quien hizo eso, al infractor, con cerca de $12,000 de multa. Lo normal es entre unos 15 a 60 salarios mínimos de multa. Pero es el básico, la dúplica de lo que el básico fuera, sí, casi $400, sí, es el doble. O sea, multiplicas por 15 a 60. Esa es la multa. Así están las leyes. Las leyes y todo. Sanciones. ¿Cómo diferencia el macho de la hembra? Hay un dimorfismo sexual. ¿Puedes chequearle cada segmentación de la encima del carapacho, las divisiones que tiene? Uh-huh. Y hay internamente círculos o anillos, las líneas. Sí. ¿Si le chequeas? Uh-huh. Cuando son muy jóvenes o entre más líneas tengan notorias, son de menor edad. Y cuando avanzan y se va eliminando ya porque va creciendo la tortuga, el carapacho, depende de la especie, no es del tamaño y el porte, la queratina se va ampliando. Estas también se pueden hacer gigantes, ¿no? Claro, son grandes y pesadas. Entonces el roce con rocas, espinas, palizada, enmarañado y todo, también va cumpliendo ese proceso de desgaste. Entonces esta tortuga va a tener un promedio, siendo un macho de esta isla, que pesan hasta unos 400 libras, significa que este tendría unos 15 años en lo posible, 15 a 20. ¿400 libras? Llegan a pesar. Yeah. O sea, es un macho muy joven con esa edad que mencioné. Entonces, estas tortuguitas, hay un dimorfismo, una diferencia en sexo. El macho siempre es más grande, pero es muy joven. Las hembras son de menor tamaño y crecen un poquito más que ellas. Pero al observar una hembra, puedes chequear de que ya esas líneas no las tendrá. ¿Y cómo llegó hasta acá? Es su hábitat. Esta es una zona donde ellas normalmente circulan, transitan. Y es una zona estratégica para el desove o postura de huevos de tortugas. Esta zona que es árida, ¿sí? De tarde se van para la montaña y encontrarán machos grandes. Así llegarán este, como el tamaño que lo van a ver. Y estas son diferentes a las del mar. Es una especie misma la que van a ver arriba. Ahí está, miren. Y pues cada uno tiene como informaciones, tiene letreritos, tiene todo eso, en donde les explican lo que hacen con los, con las tortuguitas, todo eso, miren. Ahí está. Las aves te muestran todo lo que es cada planta y las tortugas se alimentan de los, de las frutitas de los cactus, que pues aquí son estas que ustedes ven ahí, y también de ramitas.
estas de aquí se alimentan de eso, no es nada más de lo que comen las tortugas. Hay tortugas terrestres, que son las que ven aquí, y también tortugas marinas. Así que pues bien, vamos a ver qué. Estas son las famosas tortugas de Galápagos. Miren, ahí está. Esto es del hábitat natural, pues. Bueno, más o menos en esta estación de Charles Darwin que estamos ahorita, se camina más o menos como unos 20 minutos aproximadamente. Es un sendero no muy grande y lo que pueden ver aquí es las tortugas en su hábitat natural. No se las puede tampoco tocar, están tipo como, no en unas jaulas porque no están, no son jaulas, las más pequeñitas sí, porque esas están... como creo que las mantienen ahí hasta que lleguen hasta una cierta madurez y luego ya las ponen ya para que se junten con las demás. Ahorita seguimos caminando, está bastantísimo calor, resulta que esta temporada de enero, comienzos de diciembre, enero, febrero, marzo, hace altísimo calor, todo lo contrario a otras partes que pues ustedes saben que el invierno es en diciembre. Enero, febrero es los meses más fríos del año. Pero no, aquí todo lo contrario. Y eso sí, bastante agua hay que traer, hidratación, protector solar, como ven por aquí, siempre protegidos y todo. La humedad terrible, pero todo muy bonito, pues caminar y caminar. Ahorita vamos a seguir por unos senderos de aquí.